hablando para énfasis. Está en el aire, hermano, ahora mismo. Bueno, pues tú también. ¿Qué tú piensas de este tigre, Jorge? De Irving Alberto. Ah, se te olvidó el nombre. ¿Qué gagueaste? Pero espérate, papá, Irving Alberto, una estrella, mi hermano. Eso, Irving, no solamente. Primero, que es un gran ser humano, empezando por ahí. Y segundo, Irving tiene un talento que lo ha demostrado por el tiempo ya que tiene realmente los medios. Comenzó con nosotros aquí en el programa de radio, en Cuerpos y Canto, y no solamente se ha quedado como un simple humorista, sino que ha hecho teatro musical, ha hecho películas, corto, dramático, director, guionista. O sea, estamos hablando de un talentazo de la República Dominicana. Él tiene un alto concepto de ti también, Jochi, y lo sé, no es por esta entrevista, muchísimas veces lo he escuchado hablando, y la gente agradecida para mí son gente bendecida. Correctamente, yo entiendo que es así, y tú sabes que ese cariño es recíproco para Irving Alberti, de verdad que sí. Y le quiero, Jochita. Quiere coger su view también, espérate. Correa tentó menos en misa. Dime, Correa. ¿Cómo tú estás, papi? ¿Qué es lo que es? Mira, una cosa, Iván, que mucha gente no sabe. A ver. Si yo estoy en la radio, se debe mucho a Irving Alberto. Ah, no sabía. Sí, cuando yo llamé al programa de radio en noviembre del 2000, Irving estaba a punto de salir debotando el golpe para irse al pasarrato, creo que era. Sí, en color visión, yo estaba allá, correcto. Irving estaba a punto de salir. Y prácticamente yo entré en esa brechita, y cuando Irving se iba definitivamente debotando el golpe, me sentó con media cantidad de cigarros cada uno entre las piernas. Sí. Y me explicó los pasos a dar para mantenerme bien en el programa botando el golpe. Y fue de mucho beneficio esos consejos de él y de Luisín Jiménez. Te quiero, Correa. Un abrazo, loco. Y tenemos secreto entre los dos, que si lo decimos... No, pero puede revelar un par ahí, que necesito rating. No, Correa. Cierra, que están en el aire. A propósito de rencor, ¿tú sabes montar bicicleta? Claro que sí. No tiene nada que ver, porque yo tenía que buscar una. Claro que sí. No pega, pero... Como dice Kenny, ahí iba a haber un bachecito, entonces metí eso. Iba a haber un bachecito, y yo no sabía cómo iba a nada, vaina. Y se me ocurrió eso. Claro. Sí, bien, ¿verdad? Claro. Bien. Está chulo esto. ¿Tú habías venido aquí a dúo? Dúo, claro. Claro que sí. Mira, pero que me dijeron que yo hay que venir en dúo, no puede venir en trío. No, en dúo, mira la silla. Sí. No, hay silla de tres. No, por ahí. Porque hay de cuatro, que también es dúo. Claro. Dúo de, ¿no? Claro, y cuatro, y dos y dos. Y dos y dos. Claro. Pero no hay de tres. No. No hay de tres. Mira, yo no había visto esa. Ni ellos mismos habían planeado. Algo te quiere decir eso. Algo te quiere decir. En ningún restaurante hay una mesa de tres. Sí, es verdad, es en dúo. Es en dúo. Sí. Mira, tú sabes, tú te recuerdas por esta bicicleta, claro, y eso no sí. Se olvida. Claro. Y es de dos. O sea, ¿y quién va a manejar? No, tú. Yo. Pedalea. ¿Yo manejar? Claro. ¿Bicicleta? Bueno, pues pedalea duro atrás entonces, porque son de dos las de aquí. Bueno, pero es que yo tengo que hacer la pregunta y necesito energía. Pero tú no sabes, ¿no está bien? Claro que sí. Porque el de atrás tiene que llevar equilibrio. Por Dios, claro que sí. Bueno, pues vámonos. No se me nota. Va. O no soy convincente. Vámonos. No, pero dime si soy convincente. Sí. Si no caemos, no. Yo también, claro. Espero que lo estén filmando y no caemos. Porque da rating. Pero Irving, mira. Dime, monstruo, que lo que. La puerta se me iba a traer en la cara, viejo. Es verdad. Tú eres tan poco caballeroso con los caballeros. Y yo borro a veces. Tú lo dejas todo para la dama. No, yo pero mira, ahí me iba a dar la puerta. Es que yo, tú tienes tanto asistente, que yo diga, alguien me tiene que agarrar la puerta. Bueno, vamos a ver esta vaina. Ya, no vamos. Vámonos. Nos fuimos. Dale. Ahí, eso. Okay, okay. Ahí, ya cogí. Ya. Eso. Ay, América. América. Mira, América. Adelante. Pero, Denis, dime, mi hermano, ¿qué es lo que es? Aquí, ¿por dónde yo freno? No, de que freno soy yo. Ahora tú que tienes que frenar. Dime, mi hermano, ¿qué es lo que es? Espérate, para ahí, para aquí. Sí, espérate. Pero baja los pies también. Ok, ok, ok. Baja los pies también. Ay, Iván. Dale duro. No, no, no.
¡Equilibrio! Ahora sí. Cuidado. Bueno. Tú no le estás dando. Claro, cuidado si eres tú que no le estás dando. No le estás dando la vuelta esa. Tú embajadita. Otra parada, América, porque... otra vez. Aquí, equilibrio. Los pies. Coño, pero hacemos buen dúo. Claro, no. Ahí estamos. Pero... Dale, ahí. No me la... Cuidado. Ay, Dios, mira. No me estás sentado. Claro que sí, América. América. Eso es lo que tú vas a hacer, quedarte sentado. How are you? Lo mejor que haces sentado. ¿Qué tiempo tú tenías no montado bicicleta? Años. Vamos a dar la vuelta, acá no otra hora. Iván, agárrate bien. La vuelta, sí. La vuelta. Pa... No, 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 para acá, para acá. Ay, 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 ay. Aguanta ahí, aguanta. Espera, aguanta. Espérate. Espérate. Son dos artistas que van aquí. Pero no está el parque que vamos a llegar. Ya, pero yo, tú eres que le está, me está diciendo que le des para adelante. ¿Y dónde está el parque? Lejísimo. ¡Ey! ¿Cómo están las joyas? Iván, vamos a darle para atrás. Ahí. Doblamos aquí. Espérate, que estoy aquí. Hay un palo de luz allí, ¿eh? Ah, mira, ahí. Hay un palo de luz, vamos, dale. Coño. Voy a dejar de... ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado, morena, espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Espérate! ¡Ahí! ¡Ya nos fuimos! ¡Espérate! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Está cogido ahí! ¿Y quiere que le monte mejor de ahí? Yo soy el que tengo el equilibrio. Pero cuidado, cuidado con el muchachito, cuidado con el niño, los niños. Tú. Iván, ¿no puedes parar los pedales? No, pero yo no he parado. Ahí. Ese es mío. Dime. Mira Oliva, la de Popeye. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Para dónde? ¿Para allá, Luigi?